Buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo. Y bueno, pues este vídeo va un poco en la línea de que parece que Blizzard se ríe de nosotros. Y pues voy a explicar un poquito por qué digo esto. Vamos a ver todas las cagadas sin sentido que está haciendo Blizzard en este último mes. Y bueno, podemos también extrapolarlo a este último año. Y entenderéis un poco de lo que hablo. Venga, vamos al vídeo. Primero voy a poner un poquito en contexto. Tenéis de fondo una mazmorra Inferno, ¿vale? En Cataclismo, las nuevas mazmorras que han salido con nueva dificultad. Bueno, con un 100% más de vida y un 25% más de daño. Y bueno, pues lo vais a tener ahí de fondo porque viene el caso. Vamos a acabar hablando de las Inferno, así que eso por un lado. Y bueno, pues voy a poner un poco en contexto sobre Blizzard, ¿vale? Blizzard hasta la compra por parte de Activision siempre se caracterizó por ser una empresa que cuidaba mucho de sus videojuegos. Y además solía escuchar a la comunidad en todo el feedback acerca de los fallos y cosas mal implementadas que tenían. Tiene un equipo de GM dentro del juego que resolvían cualquier problema. Todos recordaréis a aquellos jugadores con por los atuendos azules y con la capuchita azul, que bueno, pues eran GMs, eran desarrolladores y que pues tú les podías escribir y te ayudaban y estaban siempre por ahí mirando a ver qué podían hacer, y los jugadores que se comportaban mal, los bots y todo este tipo de peña, pues era baneada instantáneamente en cuanto los veían. Además de eso, tenía uno de los mejores servicios al cliente que se podía tener en esa época. Estamos hablando del 2007. Los cambios no tardaron en llegar a raíz de la compra de Activision sobre Blizzard. Y sobre el 2009 ya teníamos los primeros movimientos por parte de Activision para optimizar, según ellos, el trabajo de Blizzard. Los gamers dejaron de actuar de manera directa sobre el juego y en su lugar se introdujeron las reclamaciones por la web en forma de tickets, que no funcionan ni han funcionado nunca bien. Todo el mundo que haya jugado a WoW y haya puesto un par de tickets sabe cómo funciona. Te responden en 2 o 3 días y muchas veces con una respuesta genérica que no te soluciona nada. Dejaron de escuchar el feedback y un sinfín de medidas más que, junto con las expansiones que fueron llegando, hicieron que para el lanzamiento de Legión los jugadores estuviesen bastante hartos de la situación y pues todo lo que estaba haciendo Blizzard últimamente. Bueno, Blizzard Activision, mejor dicho. Bueno, pues todo esto tuvo que impulsarse haciendo un gran cambio y pues Activision y Blizzard, más Activision que Blizzard, era consciente de que la empresa que había comprado en 2007 no era, la verdad, la misma que se encontraba en ese momento. Ni en cuanto a nivel de jugadores, ni en cuanto a nivel de contenido, ni en cuanto a contento de la comunidad, ni en cuanto a nada. Así que tuvieron que impulsarse, como ya digo, haciendo un gran cambio en una dirección. Y este gran cambio llegaría, en primer lugar, sacando una vertiente del juego con su versión más pura. Y así, en 2019, surgió WoW Classic. Fue un exitazo sin lugar a dudas, todo el mundo lo sabéis, todo el mundo que jugasteis en esa época lo sabéis. Sin contar que el lanzamiento fue uno de los peores que se recuerda, porque llegó a haber colas de más de 24 horas, porque de lanzamiento solamente había 2 servidores, porque después lo escalaron a 4, porque no existía ni el servidor español, en fin, fue un desastre. Y todo esto sucedió por la poca previsión que hicieron, pero bueno, eso es otro tema. Al final fue un éxito y impulsó en cierta parte a Blizzard a poder tirar por esa dinámica. Parecía que juntando grupos más pequeños de trabajo en distintas áreas dentro de Blizzard y que ofreciesen información y pudiesen recoger todo el feedback de los jugadores iba mejorando la situación. Así los jugadores de retail se sentían más acogidos, estarían más contentos, se los escucharía más porque había un equipo solamente para retail. Y en la parte de Classic funcionaba de la misma manera, solamente había un equipo independiente para Classic. Y así sucedería lo mismo, eran grupos aislados en los que solamente estaban pendientes de su juego, ¿no? De su comunidad y de ese juego en concreto que estaban llevando ese equipo. Esa era la idea, bueno, y era bastante fácil tener a grupos de trabajo independientes por cada versión de juego y hacer que esto fuese viento en popa. Esto se replicaría en el Overwatch y en otros juegos de Blizzard. La realidad de todo esto es que en la teoría pues suena muy bien, ¿no? Pero en la práctica lo implementaron bastante, bastante mal. Y es que actualmente tenemos un grupo para WoW Classic muy reducido en cuanto a personal, con recursos muy limitados, esto está confirmado por ellos, ¿vale? Lo han dicho varias veces, y que no pueden muchas veces afrontar la cadencia y el tipo de contenido en el que
sale WoW Classic, en el que sale Season 1 Discovery, Season 1 Mastery en el pasado, Hardcore, todas las versiones de Classic que existen. Y por ello salen tantos errores y tienen los parches a medio terminar. Esta es la respuesta que nos dicen los desarrolladores de este grupo reducido de Classic. ¿Para qué os cuento todo esto? Para que ahora sea más fácil de comprender lo que os voy a decir ahora sobre el que parece que Blizzard y Activision se ríe de nosotros. En primer lugar, ¿cómo puede ser que asignes a un estudio varios lanzamientos como son Hardcore, Season of Discovery, Cataclismo Classic, etc. y no les dé recursos cuando es una fuente de ingresos principal para ti? Igual que sucede con Retail, ¿vale? ¿Por qué Retail pasan tantas cosas si en realidad es tu punta de lanza? No se entiende por qué hace poco con las Míticas Plus tuvieron problemas. No se entiende por qué pasan todas estas cosas si realmente tienes grupos independientes en los que únicamente tienes que ir asignando presupuesto y personal. Simplemente eso. Por eso no se entiende, pero ahora vamos a ir a casos concretos. ¿Cómo puede ser que saquen la dificultad Inferno en Cataclysm Classic como medida de catch-up, ¿vale? Como medida de reenganche para la nueva gente y para los alters que se quieran introducir en Firelands, en la nueva fase y en la nueva raid? Y que esas mismas mazmorras tengan 100% más de vida y 25% más de daño. No incluyas ninguna mecánica ni nada y simplemente incluyas un daño plano y una vida plana en los bosses. ¿Qué va a hacer esto? Pues que con el gear de una party 3-4-6, que es el mínimo de item level que te exigen para meterte aquí, te van a durar las mazmorras una hora o más. Y eso sí la acabas, porque como te metas en una party de gente equipada, ten por seguro que cuando hagas un cuarto del daño del último DPS, te van a querer echar, o cuando seas un Heal y no puedas curar ni la mitad de lo que se cura un Deca porque no te da el gear, porque no puedes, porque el daño que hacen es un 25% más y encima duran muchísimo más los bichos en caer, te vas a quedar sin maná, no vas a poder curar y también te van a acabar echando. Te vas a frustrar porque es frustrante y pues la situación no va a ser muy buena, ¿no? Bueno, además de todo eso, te piden 50, 60... e incluso 80 chapas para los objetos nuevos que han metido. Cuando de media por mazmorra, si es que la acabas y no te echan, te dan entre 10 y 13. Esto, traduciendo un poco, quiere decir que igual necesitas 5 mazmorras para conseguir un objeto. Y todo esto estaría muy bien si no te durase cada mazmorra una hora. Porque recordemos que cuando vas con este gear de 3-4-6, las mazmorras te van a durar muchísimo. Los bichos van a morir muy lento y seguramente vas a wipear en algún punto. Todo esto teniendo en cuenta, ya digo, que no te echen. ¿Y por qué hago mucho inciso en que no te echen? Porque pues yo soy un jugador que tiene alters, pero que también va equipado con su main. Y bueno, pues realmente tengo bastante paciencia en según qué casos. Pero la semana pasada, sin ir más lejos, cuando estuvimos farmeando con el grupo de guild todas estas mazmorras para sacar los últimos objetos que nos quedaban de Sinestra, etc., íbamos parties muy, muy equipadas, que queríamos hacer muchas mazmorras y queríamos hacerlas muy rápido. En cuanto se metía alguien que hacía un cuarto de DPS que el último, normalmente ese DPS le echábamos fuera. Y hablo de mi caso en concreto porque si no me vais a decir, bueno, pero es que eso ¿de dónde lo sacas? Tal. Eso sucedía en mi grupo y sucedía en el 99% de grupos de gente equipada. Entonces, por eso digo que es que esta medida de meterle 100% más de vida e hinchar todos los pulls, que haya pulls con 3 millones de vida, y además meterle 25% más de daño, no es una mecánica que venga bien para la gente nueva. La gente equipada le va a dar igual, te vas a hacer la mazmorra en 20 minutitos y chimpún. Incluso antes, yo he llegado a hacer mazmorras en 15 minutos y cosas así. Pero en cuanto tengas una partida entera de 3-4-6 y tú vayas 3-4-6, 3-4-7, 3-4-8, me da igual, te va a durar la mazmorra un montón. Entonces, si haces el cálculo y necesitas alrededor de 5 mazmorras para pillarte un ítem y cada una te va a durar una hora, vas a tener que hacer 5 horas de mazmorra. Contando que la cola para ser DPS es más o menos de unos 10 minutos, 8 minutos, depende de la hora y del día, pues alrededor de 6 horas, ¿vale? Alrededor de 6 horas vas a necesitar para conseguir un solo ítem. Y además de todo esto, si contamos que una persona promedio que no pueda jugar mucho al WoW puede jugar a lo mejor 2 horas diarias, estamos hablando de que va a necesitar 3 días para conseguir una pieza. No sé qué pensáis sobre esto, pero me parece ridículo que hagas un sistema para equipar gente nueva y alters y sea extremadamente difícil equiparles y pues sea extremadamente tedioso e incluso se podría decir que provoques toxicidad dentro de la comunidad.
Así que bueno, pues eso me lo podéis poner por comentarios, qué os parece y si vosotros estáis contentos con el sistema Inferno o si creéis, igual que yo, que necesita un cambio y que no hace para por lo que se ha inventado. Es decir, no ayuda a la gente nueva. Pasemos a otro asunto que vais a flipar. El Hunter lleva teniendo un bug con los ticks del disparo explosivo desde el inicio de Cataclismo. Y hace una semana decidieron arreglarlo. Se supone que debían dejar el Hunter mejor sin ese bug, y que además de ser más llevadera la rotación, fuese a pegar más. ¿Sabéis qué ha sucedido? Todo lo contrario, en el parche de arreglo, en lugar de arreglar, lo han roto aún más y pues han hecho que pierda aún más ticks del disparo explosivo que antes, y sea aún peor. Que dependa además de la movilidad del boss y ciertas cosas técnicas que no voy a meter ahí, pero básicamente, en resumen, es que es peor que como estaba antes. O sea, antes estaba bugueado y ahora han arreglado el bug y está peor de como estaba con el bug. La comunidad pide que se reviertan los cambios y que prefieren jugar con el bug anterior, pero que por lo menos que sea como estaba antes. Porque es que ahora mismo, ya digo, está peor. O sea, es peor en cuanto a la rotación y además pega menos. ¿Quién sabe si Blizzard escuchará esto? Pero son cosas de las que os estoy hablando que al final vienen todas a cuento, que parece que Blizzard se ríe de nosotros. Es decir, hay algo bugueado desde el principio del juego, tardas más de 5 meses en solucionarlo y cuando lo solucionas, lo rompes aún más. Es algo que no se entiende. Tenemos otro ejemplo más con el tema del bastón legendario de Firelands. Cataclismo Classic todos sabemos que no está muy bien de jugadores y la gran mayoría juegan guilds de 10. Muchas guilds de 25 se han fragmentado y han acabado siendo guilds de 10. Y hay muchas guilds, como en mi caso, que llevamos raidando de 10 desde el principio porque te da una versatilidad y te da una facilidad para montar la raid que la de 25 no te da. Todos sabemos que además 10 es un poquito, por no decir bastante, más complejo que 25. Y todo el mundo que haya raidado en 10 heroico y en 25 heroico puede estar de acuerdo conmigo, ya que en 10 es un desafío mayor. Tienes menos posibilidad, o sea, tienes menos capacidad de que alguien muera, tienes menos resiliencia a los fallos. Además de eso, pues hay menos DPS y el escalado en 25 y en 10 no es proporcional. Es decir, en 25 no es igual de difícil que en 10 porque el escalado que han hecho para 10 no es proporcional al de 25, ¿vale? Está mal hecho de base. Así que en 10 es bastante más difícil. Bueno, os digo eso para poneros en situación, porque en principio dejaron un ajuste sobre el bastón legendario en el que la raid de 25 sacarían alrededor de 7 bastones en lo que va a durar la fase. Y en ese mismo tiempo la raid de 10 sacarían 1,5. Cosa que era realmente ridícula. Como es obvio, esto lo cambiaron y lo dejaron proporcionalmente igual, pudiendo sacar en 25 7 bastones y en 10 4. ¿Vale? Proporcionalmente es más o menos similar. En 25 eran alrededor de 7-8 y en 10 eran alrededor de 3, casi 4. Hasta aquí todo bien, pero hace unos días han vuelto a sacar un parche. ¿Y adivináis lo que han hecho? Seguro que sí, ¿no? Han aumentado más los bastones en 25. Y además de todo eso, estamos contando que 25 tiene ventaja por ser 25, la raid es más fácil. Tienen más capacidad de que alguien muera en un boss, en una pelea, y bueno, tiren el boss igualmente porque es más gente, ¿vale? En 25 se te muere un healer y no pasa nada, ¿vale? Vas un poquito más apretado y ya está. En 10 se te muere un healer y es automáticamente wipe y reinicio del boss. Bueno, dicho esto, además de que sea más fácil conseguir bastones, además de que sea más fácil tirar el heroico, además de que, bueno, pues tenga más facilidad en cuanto a composiciones y todo eso, ha decidido Blizzard que vamos a subir los bastones en 25, aún más de lo que ya están, y vamos a incluir una montura garantizada, ¿vale? De Ranaros heroico. Solamente para los de 25, ¿vale? Si los de 25 tiran Ranaros heroico, se les va a garantizar una montura. Pero a los de 10 no. Porque claro, los de 10, pues no tienen derecho a nada. Son cosas realmente, gente, que te da que pensar y muchas veces piensas que Blizzard se está riendo de nosotros. Porque realmente o son muy ignorantes en cuanto a su propio juego o no se entienden estos cambios. Si la gran cantidad de gente, la gran mayoría de gente que juega Cataclismo está raidando en 10, ¿cómo puedes primero penalizar la capacidad de sacar bastones legendarios en 10 y después meter monturas garantizadas en la raid heroica de 25 y no meterla en 10? Cuando además sabes, de sobra, por datos objetivos, que 10 es más difícil que 25. ¿Vale? Los bosses proporcionalmente tienen más vida, tienen más armadura. En fin, no se entiende. Es una cosa que no se entiende. Pero bueno, la reflexión final es que, pues lo que estábamos hablando hasta ahora, no entiendo lo que hace Blizzard. Cuanto más evidente es una situación, peor respuesta tienen. Y parece realmente que hacen las cosas a posta para vacilarnos o para reírse de nosotros. Sinceramente, la situación de Blizzard respecto al Classic, y en concreto lo que lleva haciendo un año en Season of Discovery, nerfeando, buffando, haciendo ajustes que nadie quiere,
cosas muy randoms y en Cataclismo lo está haciendo igual, me parece realmente pésima. Bueno, la situación que tienen parece al menos desde fuera que van a la ley del mínimo esfuerzo y si pueden mover un dedo, mejor que dos, y encima, si no es en la dirección correcta, pues tampoco importa mucho. Creo que desde fuera se percibe eso y bueno, pues desde dentro no sé hasta qué punto lo mismo. Puede ser que les defienda algo, pues lo que han estado diciendo ellos durante mucho tiempo, que tienen poco personal, que tienen pocos recursos, pero es que con más razón, si tienes poco personal y pocos recursos, lo que deberías hacer es centrarte en lo que pide la gente, en lo poco que hagas que salga bien hecho para no tener que repetirlo o que parchearlo más tarde, y no hacer ajustes tontos sobre historias que lo único que te van a traer son dolores de cabeza. Si eres poca gente y tienes pocos recursos, mejor que lo que hagas lo hagas bien, ¿vale? Y en lugar de hacer 5 parches, hagas 2, pero que los dos salgan bien para no tener que hacer 5 y parchar otra vez esos mismos 5 meses más tarde. Esa es mi opinión y es por lo que no entiendo que lo que hace Blizzard y sobre todo los movimientos que hace, que bueno, por las cosas que toda la gente pide no las hace y la gente y las cosas que nadie pide suelen ser las cosas que antes hacen y las hacen mal. Así que espero que os haya molado y ponerme por abajo por los comentarios todo lo que penséis sobre este tema. Es algo que quería hablar desde hace tiempo y bueno, pues esta última semana ha sido, con todos estos cambios en Cataclismo, la gota que colma el vaso y tenía que hablar. Si es así, no olvidéis suscribiros si os ha molado para estar enterados de todo lo que vaya surgiendo y lo que vaya viniendo en el Classic, y dentro de poco tenemos el Warcraft Direct, a ver qué anuncian, a ver qué dicen. Se viene TBC y bueno, pues a ver qué pasa. Se viene TBC Fresh y bueno, pues no sé si se viene algo de hardcore, pero todo eso lo veremos en el Warcraft Direct. Y nada, pues hasta el siguiente vídeo, gente. Chao, 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 chao.